Bueno. Ba, egun on guzti hoi, alkate jauna, zinegotziak, zoritzarrez gaurko soko bilkurak zeharkako bigairen eragina izango du. Eta horiek erabakiko dute guririaren egoerari buruzko eztabaida zaiakera honen mamia eta forma. Formari dagokionez, eta gure taldeak adierazi eta salatzen duen lehen aldia ez bada ere, esan behar da osoko bilkura hau orain planteatuta dagoen moduan ez dela benetan eztabaida bat. Beregitura ikusi besterik ez da egin behar, Zuretzako aburto jauna, privilegiatuak diren denborak eta espazioak, eta oposizioko talde entzat esku hartxe bakarra eta ondo tasatua. Hori dela eta etorkizunerako benetan eztabaida bat, nahi badugu, erreglamenduaren euneko hogita bat garren artikulu aldatu beharko da. Gainerako alderdeiei, erantzuteko eskubidea eskainiz, edo gutxionez, zintzoak esan zaitezte eta osoko bilkura hau ospatu baino lehen, bidali iriaren egoera Orokorrari buruzko egiten duzuen azterketa eta gobernuare eta gobernuaren hildo nagusiak errastu. Horrela guk ...bati aurre egiten ari diogu. Kronifikazioa arrisku handiarekin Argi dago, egungo pandemiak ezagunak diren ondoriak eta etortzeke dauden guztiak, iriaren egoerari buruzko estabaida hau eragingo duela. Baita bilboren etorkizuna ere baldintzatuko du. Garaitzarrak bizi ditugu politikaren txat, are okerragoak erritarren txat. Dicho esto y entrando en materia, respecto a su análisis general de la situación de Bilbao, y aun reconociendo, señor Aburto, que coincidimos con alguna de sus apreciaciones, he de decir que nuestro entender, su discurso ha pecado de propagandista, obviando hacer un diagnóstico profundo del estado de la ciudad. Por ello, voy a hacer ahora referencia explícita a cinco elementos que usted prácticamente ha ignorado, pero que a nuestro entender son cuestiones fundamentales para lograr un diagnóstico certero de nuestra situación. Cuestión clave todas ellas, ya que si no acertamos con el diagnóstico, difícilmente acertaremos con la solución. Respecto a la salud, no debemos ser ni alarmistas ni fatalistas, pero tampoco podemos ser arrogantes o ignorantes. Euskadi es uno de los territorios del Estado con peor situación. Lo fue al comienzo de la pandemia y lo sigue siendo también ahora. En fin, no creemos que sea necesario citar de nuevo números de infectados o hablar de olas. Los datos lo demuestran y la ciudadanía lo ve. Tenemos a los mejores profesionales en el sistema de salud pública, pero sus responsables políticos y directivos no han dado la talla. Mucho trabajo tiene por delante la flamante nueva consejera de salud. Veremos si en cuatro años logra que cuando el endacari vuelva a visitar un hospital público no se tenga que ir abucheado por el personal sanitario. Mal diagnóstico, en definitiva. Hable, señor alcalde, con los profesionales de nuestros centros de salud y verá dónde queda su diagnóstico desde el punto de vista de la salud pública bilbaína. En cuanto al empleo y el comercio, nada nuevo y nada bueno. El otoño que se avecina será, según todos los análisis prospectivos, muy sombrío a nivel laboral. Mucha gente en Bilbao está sufriendo y una mayoría está resistiendo el impacto de esta crisis. Sinceramente, señora Burto, en este apartado usted... Creemos que se ha quedado muy corto. Los indicadores económicos, sociales y demográficos de Bilbao son más que preocupantes. Añado a su discurso varios indicadores más. El paro crece un 20% respecto al año pasado. La contratación se retrae un 40% interanual. Más de 27.000 personas sin trabajo. El comercio minorista, clave para Bilbao, sufre un descenso de las ventas de un 14%. Respecto al turismo, del que tenemos una fuerte dependencia, las pernotaciones hoteleras han bajado un 62%. No olvidemos que, debido a sus políticas, somos una ciudad desde hace años enfocada al turismo, y eso ahora tiene sus consecuencias. Eso sí, con la que, ya, con la que está cayendo, lo que sube, además del número de personas desempleadas, es el precio de la vivienda usada, un 0,6%. Menuda ciudad de valores se nos está quedando. Respecto a la educación, que ahora en Euskadi es sinónimo de improvisación, todos son preocupaciones para la comunidad educativa. Hoy, sin ir más lejos, el sector al completo hace huelga, una huelga que nace de la desesperación y que cuenta con el respaldo de todos los sindicatos. Sinceramente, no hay día que no recibamos alguna solicitud urgente de alguno de nuestros colegios. Por ello, es muy llamativo que usted haya ignorado en su intervención la enorme sensación de incertidumbre de las familias o las llamadas de socorro del profesorado. En definitiva, a su diagnóstico le han sobrado disculpas y le han faltado certezas. Este relato no es nuevo. Y en esta ocasión vamos tarde y mal. En cuanto a la protección social y el sistema de cuidados, siempre se dice que en época de crisis son las personas más vulnerables las más afectadas. En esta pandemia, cómo no, también. Esta, además de ser una frase hecha, es un insulto para cualquier democracia. Por ello, tenemos la obligación política de identificar con precisión el estado de situación de nuestro sistema de protección social definitivamente no están los tiempos para improvisar con los derechos fundamentales de la ciudadanía. Por ejemplo, en este contexto, no importa si hablamos de residencias de mayores públicas o privadas, lo que realmente importa es saber cómo están nuestros mayores en Bilbao. El COVID-19 ha arrasado las residencias de personas mayores. No deben importar aquí las competencias. Este ayuntamiento tiene la obligación de velar por su protección. Discúlpeme, señora Burto, pero con esta situación tan grave, su diagnóstico también en este sentido se ha quedado más que corto. Por otro lado, ¿qué tiene usted que decirnos respecto a las casi 29.000 familias que han tenido que recurrir a la ayuda alimentaria para comer durante la pandemia? El último elemento de diagnóstico clave es la igualdad. Ellas y solo ellas tienen un papel clave en el sostenimiento de la vida. No es una frase hecha al Cate, es una realidad empírica demostrable también aquí en Bilbao. Solo hay que acercarse a un colegio para ver quiénes, de forma mayoritaria, se encargan de acompañar a nuestros niños y niñas. Solo hay que fijarse en quiénes son las personas encargadas de cuidar a nuestros seres queridos y mayores. Solo hay que ver de los que tienen el lujo de no tener que limpiar su suciedad a quienes se contrata para cuidar nuestros refugios más preciados, nuestros hogares. O solo hay que ver la distribución de la plantilla de Osakidecha, encargada siempre de velar por nuestra salud y ahora más que nunca, por tener que enfrentar una pandemia, ellas representen también a más del 70% de nuestras auxiliares, enfermeras, médicas, etcétera. En cualquier caso, le sugerimos que incluya de forma mucho más clara y diferenciada un diagnóstico de género para poder abordar cuestiones tan hirientes que afectan directamente a las mujeres. En definitiva y con esto concluyo la parte referente al diagnóstico, enfrentamos la mayor crisis en décadas y sinceramente su análisis me ha parecido continuista, poco ajustado a la revuelta emocional generada por esta pandemia y quizás demasiado propagandístico con su titular de 450 acciones e iniciativas. Nosotros creemos, señora Burto, que la gente Ahora ya no necesita ni discursos sosegados ni presuntos líderes solventes. A estas alturas lo que necesitamos son certezas y sobre todo una clase política honesta, humilde y abierta, abierta a aprender y adaptarse a los cambios. Nosotras, se lo aseguro, seguiremos intentándolo, siendo críticos, sí, pero propositivos también. Respecto a las líneas maestras de su acción de gobierno. He de decirle que coincidimos muy poco con sus objetivos y prácticamente nada con sus estrategias políticas. En este sentido, he de reconocer de públicamente que su partido ha sabido manejar relativamente bien los cambios graduales que ha experimentado Bilbao a lo largo de los años, pero por el contrario, ustedes no han sabido abordar con racionalidad y anticipación las crisis como la que ahora estamos viviendo. Por ello, y aun reconociendo que vivimos en un contexto inédito, permítame que le enumere varias, varias acciones que a nuestro entender deberían de llevarse a cabo de forma urgente. Uno, el plan Bilbao-Aurrera es pasado. no sirve para todo lo que se nos viene encima. Debería finalizarse cuando antes su ejecución para abordar nuevamente y de forma mucho más participativa el futuro inmediato. Así, reivindicamos el enfoque de nuestro El Carrequín Aurrera Bilbao, Por lo menos desde la necesidad de plantear soluciones, incluyendo a todos los agentes y no solo a los partidos políticos. Hablamos de diseñar un plan de rescate en el que estén implicados directamente la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, sindicatos, asociaciones de comerciantes, colectivos sociales, el sector cultural, entre muchos otros. ¿La salida de esta crisis será de forma participativa y cooperativa o no será? Dos. No va a ser posible salir de esta crisis sin abordar un modelo fiscal realmente justo, solidario y progresivo. Mal vamos, señor Aburto. Ustedes han preferido diseñar la nueva fiscalidad con agosticidad y sin debate político. Más allá de la caída de la recaudación, lo que tenemos que decidir es cómo reaccionamos desde el Gobierno Municipal. Ustedes tienen dos opciones: no hacer nada y asumir que habrá recortes, los cuales, como siempre, los pagará la mayoría de la población o buscar en aquellos sectores que se están lucrando con esta crisis para poder sostener con sus aportes nuestros servicios públicos. Tres, respecto a los presupuestos municipales. Pronto veremos si han sido capaces de comprender la magnitud de lo que enfrentamos y, sobre todo, si van a ser unos presupuestos progresistas para una reconstrucción social o conservadores para apretar cinturones a las mayorías. Pero de lo que no hay duda es que es absolutamente necesario llevar a cabo políticas expansivas y de inversión. Esto nos coloca en la oportunidad histórica de una nueva reindustrialización, con criterios que deben ser diferentes a los que ustedes han estado impulsando. Necesitamos un crecimiento más sostenible y redistributivo, que ponga la vida en el centro y que reconozca las tareas de cuidado. Cuatro, necesitamos un Bilbao mucho más resiliente. Debemos demostrar como ciudad que estamos aprendiendo de esta pandemia para estar así mejor preparados frente a crisis venideras. No solo hablamos de pandemias, el cambio climático es una realidad que nos puede afectar de forma drástica. Un buen ejemplo de lo que sería la capacidad de adaptación urbana y el aprendizaje de Bilbao es la propuesta que llevamos para el próximo pleno referente a la creación de un almacén de material sanitario para emergencias utilizando el espacio ahora vacío e inutilizado de la mina Mala Espera. No podemos olvidar lo que pasó hace apenas unos meses a nivel global, en Europa, en España, en Euskadi. Nosotros aquí en Bilbao sufrimos muchísimo por los graves problemas de abastecimiento en los momentos más duros. Por los graves problemas de abastecimiento, simplemente por estos problemas de abastecimiento, les sugerimos aprender de otros que lo han hecho mejor como Finlandia, que con sus almacenes subterráneos lograron no tener problemas de abastecimiento. ¿Están ustedes dispuestos a escucharnos e implementar decisiones novedosas y estratégicas en este ámbito? Por supuesto, también tendrá mucho que decir el futuro Plan General de Ordenación Urbana. En este sentido, no decimos que se paralice, pero por lo menos... Eh, que sea un plan que refleje lo que ahora estamos viviendo como ciudad para poder estar mejor preparados de cara a los próximos 30 años. Cinco, también ha quedado claro que la crisis que abordamos necesita nuevos marcos interpretativos y, sobre todo, un nuevo modelo de gestión. Esto, entre otras cosas, implica asumir los principios del feminismo como práctica política. Desde los ayuntamientos se debe actuar con urgencia para que las políticas de igualdad sean la base de las políticas públicas. Seis, a nivel local también tenemos mucho que decir sobre la sanidad pública. En medio de una pandemia no vale ponerse de lado tras excusas competenciales. Lo dicen todas las personas expertas, los centros de atención primaria deben ser una prioridad y nuestro deber es exigirlo al Gobierno vasco, ya que la atención primaria es la clave en la protección de nuestros barrios. Quizás recuerden el atípico pleno del mes de abril, en plena vorágine, nosotras presentamos y defendimos que no se desmantelara el centro de salud de la Merced, ustedes nos dijeron que no tocaba, de aquello han pasado unos pocos meses y la misma persona de su Gobierno que nos nos dijo que no, que no tocaba, ahora es la flamante consejera de salud del gobierno vasco. Y resulta que en su primera entrevista pública lo primero que dijo es que su principal objetivo será reforzar la atención primaria. En fin, la de vueltas que da la vida, ¿verdad? Siete, nuestra escuela pública, pública tiene que ser digna y saludable. Señor Aburto, en un inicio nosotras fuimos pacientes y leales. Comprendimos y comprendemos la dificultad de gobernar en medio de una situación terrible y absolutamente novedosa. Pero ya vale. Ha pasado medio año desde el incendio, desde el inicio de la pandemia y este ayuntamiento está llegando muy tarde. Me refiero a los problemas de aglomeraciones en nuestras escuelas, a la falta de espacios y de recursos. Solo le pedimos que actúen con más urgencia y previsión. Demuestren con ello su experiencia. 8. Protección social. El sistema ha roto sus costuras por múltiples lados y la única manera de remendarlo pasa por una apuesta decidida en el área de acción social. Sí, reconocemos, alcalde, que durante los primeros meses de la pandemia se han hecho grandes esfuerzos, pero también es cierto que nuestro modelo de protección social se ha visto rebasado, obligando a muchas personas a recurrir a las redes informales de solidaridad. Nos queda la sensación de que la acción social no puede basarse en políticas coyunturales. Por ello, reivindicamos una política de acción social y cuidados permanente y con un elevado respaldo presupuestario. En estas cuestiones, y usted lo conoce bien, señora Burto, la única vía es invertir en la gente de forma constante y permanente. Cuestiones como el ratio de trabajadoras sociales en los servicios sociales de base o el apoyo de los sistemas de protección mutua y las redes comunitarias deben ser una prioridad. Y nueve, respecto a la seguridad ciudadana. Obviamente, el pacto de seguridad ha quedado completamente descontextualizado con lo que, con lo que hasta ahora ha vivido. Por ello, les instamos, con otras de nuestras propuestas que discutiremos en el Pleno de la próxima semana, a repensar nuestro modelo de seguridad ciudadana. Cuestiones como el aumento de las violencias machistas durante el confinamiento o el repunte delincuencial merecen repensar desde el área nuestra manera de proceder. Señora Burto, y con esto termino. Acaba usted de ocasionar una colisión frontal entre sus 450 actuaciones e iniciativas y la, real, la realidad de Bilbao y sus gentes. Por una vía ha ido la lógica venta de su trabajo durante este primer año de mandato y por el carril contrario el sentir de miles de bilbaínos y bilbaínas que lo están pasando realmente mal. Entiéndame bien, no ponemos en duda que ustedes estén haciendo muchas cosas. Lo que ponemos en duda es que sean suficiente efectivas y que estén logrando mejorar los problemas que esta crisis está ocasionando a muchas personas. Hoy no creemos que sea el momento del marketing político, no es momento de vender solvencia o reivindicar una supuesta marca propia de cómo ustedes gobiernan. Así, su supuesta solvencia y experiencia se tiene que demostrar de manera mucho más clara en la vida de la gente. Usted tiene mucha responsabilidad, ustedes tienen muchos años de trabajo dentro de las instituciones públicas, pero de nada sirve si a la hora de la verdad los centros de salud primaria se colapsan o los colegios sufren por falta de medios y espacio. ¿Dónde ha quedado su solvencia en estos primeros seis meses de crisis? ¿De verdad piensa que todo ese saber hacer acumulado por ustedes pasando de cargo público a cargo público está llegando vía soluciones a los vecinos y vecinas de Bilbao? Nosotras, sinceramente, creemos que no. Resulta incluso paradójico, pero compartimos el sentir de muchas personas de esta ciudad que manifiestan la sensación de un gobierno municipal ausente, un gobierno alejado de las calles excepto los días de inauguración de obras. Y decía que resulta paradójico porque ustedes saben comunicar mucho y bien. El problema es el contenido de lo que dicen. Por eso suceden coincidencias tan terribles como el hecho de que el mismo día y a la misma hora que usted en rueda de prensa explicaba la reorganización de su equipo, en ese preciso momento se estaba ejecutando un desahucio de una mujer de 69 años en la calle Zurrutia. Y yo le pregunto, ¿qué era lo importante de ese día, señor alcalde? ¿Hacer una rueda de prensa con su cambalache de responsabilidades repartidas por la salida de la señora Sagarduy? ¿O reivindicarnos? como ciudad libre de desahucios, poniendo en valor una política de acción social que asegure una alternativa habitacional a cualquier persona de esta Viñals, ciudad. Andrea, Miñutuvi, pasa todos sus Mercedes, okay. Juana, Maite... Que era lo importante, señor Aburto, el reparto del poder o una ciudad a escala humana. Millesker. Arcatón.